Los esfuerzos por combatir el lavado de dinero y el narcotráfico ocasionan que el envío de remesas desde el extranjero sea más caro. México, el cuarto receptor más grande de remesas en el mundo y primero en Latinoamérica, es uno de los mayores afectados por las nuevas medidas para combatir el crimen organizado. De acuerdo a un artículo en The New York Times, las autoridades bancarias de Estados Unidos han implementado medidas más estrictas para controlar las transferencias de dinero y prevenir que se utilicen para actividades ilícitas. Esto incrementa los costos que representan los bancos enviar remesas, ya que deben invertir más dinero y personas para cumplir con las nuevas disposiciones. Además, existen varios casos recientes donde instituciones financieras fueron multadas por tener medidas de control laxas que facilitaron operaciones criminales. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el del banco HSBC, a quien en el 2012 se le impuso una multa por más de 1.9 mil millones de dólares por contribuir con operaciones de lavado de dinero realizada con el envío de dólares de Estados Unidos a México. Ante este nuevo panorama, a bancos como JP Morgan Chase y Bank of America eliminaron sus servicios de bajo costo para el envío de remesas usado principalmente por mexicanos inmigrantes. De manera similar, existen reportes de que BBVA Bancomer busca deshacerse de su rama encargada de las remesas, mientras que Banamex de Citigroup ha cancelado este tipo de operaciones en Texas, California y Arizona, mientras se investiga su participación en el fraude de Oceanografía. Los nuevos costos con los que deben lidiar los bancos se trasladan a sus clientes, lo que significa que los inmigrantes mexicanos mandarán menos dinero o se verán obligados a buscar alternativas para enviar remesas fuera del sistema bancario.